litoral del Golfo de México debido a este sistema que lleva por nombre Rafael y que alcanzó una categoría de huracán. Sin embargo, se aleja y se mantiene hacia el sur de Estados Unidos. Aquí en la Perla Tapatía estamos a 14 grados, son las 6 de la mañana con 33 minutos. Podemos alcanzar una máxima de 28, ya sabe, el mismo panorama vespertino que hemos estado experimentando. Calor, el cielo despejado, nubes ausentes, así que ya sabe seguir las recomendaciones. Viernes, sábado y domingo, este ya casi fin de semana. Seguramente ya tiene actividades, planes y no queremos que nada nos tome de sorpresa. La mínima será de 14, 15 grados, la máxima de 31, el cielo soleado y al menos aquí en Guadalajara descartamos las bajas temperaturas. En otros puntos como en Tepatitlán, un poquito de más fresco, sobre todo al amanecer, estaremos entre los 10, 13 grados. Durante la tarde, más calor que aquí, entre 27, 28 grados. Y recuerde que la sensación térmica puede ser 5 grados menos o 5 grados más. Hidrátese bien, recuerde utilizar ropa ligera, cómoda y en colores claros, sobre todo por este calor que se prevé para esta tarde. Y quédese con nosotros porque tenemos más información. Hasta aquí llegamos con el pronóstico del tiempo, pero continuamos con más. Muy buenos días, así que quédese con nosotros.